venía de Buenos Aires con todo un bagaje como de 8 años de trabajar en títeres, de ir profundizando el conocimiento, y me traje el teatro. Y empecé a dar en forma particular. Cuando llegué acá, hablando con Berta Bocco de Barisco, me hizo entrar como suplente en el jardín número 5, donde estaba Mecha de Martina como directora. Y tanto Berta como Mecha me apoyaron mucho, y yo tenía mucho empuje, muchas ganas de hacer cosas. Y entonces le propuse a Berta, porque no había gente especializada acá, no tenían la especialización, no, ni conocimiento, ni ganas de trabajar, sí. Entonces le propuse a Berta hacer un curso de capacitación para maestras de 6 meses. Y interesamos a la universidad, en ese momento, a la Facultad de Humanidades. En ese momento estaba Han, un profesor no sé si era de letras o de historia, como decano. Y entonces nombraron en la Facultad de Humanidades a un profesor, al profesor Félix Smith, como director del Departamento de Educación Preescolar. ¿Para qué? Para armar la carrera de educación preescolar. Y a mí me pusieron como secretaria técnica. Muchos jardines de Buenos Aires le mandaron al decano de ese momento, que creo que era el profesor Ise, él me llamaba Doña Iturrioz, diciéndole, felicitándolo por el nivel de las alumnas. Y entonces insistí, porque ahí se terminaba, se era a término. Empecé a hablar con la gente, con el decano, que no me acuerdo en ese momento, creo que era Meder. Y entonces me dejaron hacer una nueva tanda. Ese otro grupo lo llevé, es decir, más o menos duraba 2 años y medio, 3 años. Cuando terminaba el grupo, cuando estaban ya por recibirse, la llevaba a Buenos Aires. Bueno, y así hubo 3, 4, 5 grupos hasta que se creó definitiva la carrera. Pero en el 80 yo viajé, hice un viaje a un congreso de OMEP, que es la Organización Mundial de Educación Preescolar, representando a la universidad con una correntina, con Elvira Ortellado de Acosta. Fuimos las dos, expusimos, y era un congreso sobre jardines maternales. Entonces se me ocurrió a mí hacer un curso de jardines, sobre jardines maternales. Porque las chicas hasta ese momento, la especialización que tenían era el jardín de infantes. Pero yo veía la necesidad cada vez más creciente de que había que crear jardines maternales, porque mismo en la facultad yo tenía varias materias, entre ellas didáctica, a veces daba literatura infantil, les enseñaba a hacer títeres. Eran chicas que se habían casado jovencitas o se quedaban embarazadas y venían con los bebés. Y no solo en nuestra carrera, pasaba lo mismo
en todas las carreras, geografía, letras. Y entonces hablaba yo con mi esposo y me decía, y bueno, ¿y por qué no pensás a ver si se puede crear un jardín? Y entonces me acerqué al centro de estudiantes. En ese momento había un centro de estudiantes, de humanidades, ¿eh? Un centro de estudiantes maravilloso. Me puse a hacer lo mismo que había hecho con la carrera. A investigar, y realmente era cada vez más necesario. Y en octubre, septiembre y octubre, lo inauguramos. Pero había que acostumbrarle a la gente a que trajeran a los chicos. Entonces había que ir a hablar con los estudiantes, porque no era una idea, sobre todo acá en el Chaco, eso de dejar al bebé, ¿no es cierto? Era una cosa brava. Entonces fui convenciéndolos y empezamos con poquitos chicos. La primera que entró fue Josefina, una beba divina, que en diciembre, cuando terminaron las clases, hicimos una obra de teatro con los padres de esos poquitos chicos que había. Y hicimos la Virgen María, San José y la Virgen eran los papás de Josefina. Y el bebé era Josefina. Y al año siguiente hicimos la inscripción y empezamos a trabajar. Y bueno, seguí así hasta el 96, ahí me jubilé. Y siguió como directora Claudia Piccolini. Y después está Betty Luna, siguió Betty Luna. No me arrepiento de haber venido. Estoy muy contenta. No creo que en Buenos Aires hubiese podido hacer todo lo que hice acá. Lo volvería a hacer.